Hola amigos y amigas, otra vez bienvenidos al canal. Ya estamos en un nuevo día y pues hoy que se me ocurre cocinar birria, primera vez que la voy a hacer. Y pues qué les puedo decir, ya es bien tarde, son la 1 de la tarde, así que yo creo que voy a terminar cenándola, pero estoy haciendo el intento de cómo se hace y a ver qué tal sale. Pues les cuento que para hacer la birria se recomienda que uno consiga 4 chiles guajillos, 4 chiles de estos, no recuerdo el nombre, una cebolla completa y de 5 a 6 tomatitos, y yo los estoy medio asando para que tengan un sabor ahumado. Y por aquí ya tengo los chiles remojados, mojate uno, y después se va a licuar y voy a proceder a poner la carne. Y les cuento que mi birria va a ser de res y de puerco, dicen que sabe muy rico así. Pues primera vez que lo voy a hacer de esta manera, vamos a probar. Nada más que el bistec de palomilla me compré, me costó 104 pesos. El puerco, yo compré 2 kilos, pero aquí tengo la mitad. Y unos codillos de cerdo para darle más sabor. Pues ahorita ya voy a lavar y empezar a ponerlos a la olla. A ver si tengo mi olla grande por aquí. Ustedes me dirán por qué bistec, porque es lo único que pude conseguir en res. A este día martes no venden res por acá, solamente venden los viernes. Y la verdad, pues yo tenía muchas ganas de comer la birria y pues compré estos bisteques. A ver qué sale, ¿no? Siempre es carne, nada más que lo voy a cortar un poquito más pequeño y pues a ver qué tal me va a salir. Por acá ya tengo todo listo para licuar. Ya están los chiles, el tomate, la cebolla, el ajo, todo para darle una licuadita. Y pues luego vamos a proceder a ponérselo al puerco para ya comenzar. Pues por aquí ya lo puse en la candela y dice que lleva clavo de olor. Pues yo le voy a poner nada más 3 clavitos. Unos 3 clavitos. Dice que lleva comino. Yo le voy a poner nada más un puñito de comino. A ver, creo que así, a ver si no me paso. Dice que lleva hojas de laurel. Aquí tengo hojas de laurel. Y le voy a poner algunas cuantitas porque son secas. Y por supuesto también lleva sal. Acá voy a poner un puñadito de sal. Creo que es todo. Ahí se deja cocer y pues ya veremos qué le va a ir faltando. Les cuento que este guisado está teniendo un olor, uff, riquísimo. La verdad nunca he probado la birria, siempre tenía el antojo de hacerlo, pero nunca lo he hecho. Le voy a enseñar. Vean qué rico se ve. La verdad se ve delicioso, ya lo probé, el caldito está exquisito. La verdad nunca lo he probado. Aquí en Mérida lo venden de res, lo venden de chivo. Lo vende mayormente la gente de Chiapas que viene aquí a Mérida. Pero la verdad nunca me he tomado el tiempo de parar y probarlo. Entonces que esta va a ser la primera vez para mí. Y lo estoy haciendo a mi manera también porque, pues como les repito, nunca jamás en la vida lo he hecho. Yo vi un tutorial por ahí y me aventé a hacerlo a ver qué sale. Y cuando yo lo pruebe les voy a decir si me gustó o no. Pero ahorita que lo probé, solo el caldito les puedo decir que me fascinó. Así que estoy segura que me va a encantar. Igual mi esposo, él me va a decir porque él ya lo probó. Así que él me va a decir, ¿sabes qué? Si se parece a la birria o no se parece a la birria. Así que vamos a ver qué va a pasar hoy. Yo chequé mi carnita, ya llevo 1 hora.
voy a dejarlo un ratito más porque yo quiero que la carnita se deshaga. Entonces voy a volverla a meter. Bueno, mi reina, ya quedó lista la birria. Ahorita voy a probar mis taquitos. Ya los doré con el caldito de la birria. Y ahora voy a proceder a probar. Me intriga mucho el sabor porque se me hace que se parece mucho al mondongo yucateco. Pero ahorita que probé el caldito, no. Así que voy a probar mi taquito para ver qué tal sabe. Por aquí está. Le voy a agregar su salsita. Un poquito del caldito. Y vamos a probar. No se parece nada al mondongo, ni a los tacos al pastor. Tiene un sabor muy rico, se puede sentir en la res. Se puede sentir el saborcito del caldo, se puede sentir el sabor del chile. Muy rico, la verdad. Voy a probar el caldito a ver qué tal. ¡Wow! Un sabor muy especial. Se los recomiendo, amigas. Hágalo, inténtelo. Ahora sí me intriga. Quiero ir a probar el sabor de los profesionales. Así que muy pronto estaré yendo a comer la birria de los amigos chiapanecos a ver qué tal está. Pero por lo tanto, la verdad me encantó. Espero que le guste a mi familia. Espero que les haya gustado este video. Por favor, no olviden suscribirse. Y por aquí nos estaremos viendo. Dios me las bendiga mucho. Que nunca les falte la comida en su mesa. Que Dios les provea siempre. En el nombre de Jesús, amén. ¡Hasta pronto!